La primera vez que tengo acá la oportunidad de presentarme en General Cabreras, así que nada, espero que esté bueno, que la gente lo pueda disfrutar. Tuvimos en la tele, impresionante la historia que tenés, ¿no? La historia de vida que traes detrás y tu hermano, ¿no? Que ya no está más con nosotros físicamente y que algo o poco te ha enseñado de guitarra. Me enseñó lo poco que estuvo conmigo, me enseñó y sí, lo aproveché y yo, para mí siempre mi hermano está conmigo, acompañándome. Es más, este tatuaje que tengo acá en representación de él. Tengo una historia detrás del tatuaje también. Así que, sí, para mí mi hermano está más vivo que nunca. ¿Se extraña igual el hermano? Todo el tiempo, se habla de él en las reuniones familiares, con mis amigos, ¿viste? Toda la gente que conozco lo voy contando también un poco. ¿Qué edad te dejó físicamente? A los 28 años, en el 2010. Sí, fue muy loco, porque las personas no se preparan para esas cosas, ¿viste? Uno siempre espera que, como todo en escala, como que va la madre, el padre y así. Y bueno, él nos dejó en el 2010, pero bueno. Era uno de los músicos de la familia, ¿no? Él, sí, era el guitarrista que tenía. Es más, él fue el que me descubrió a mí, porque yo andaba siempre jugando con mis amigos y por ahí me escuchó cantar alguna vez y me invitó y empecé a salir a tocar y a cantar con él. Así que siempre la música, si ahora me dedico a la música, es por él. ¿Antes de la música qué hacías, Mauro? No, antes de la música era un niño que estudiaba, iba a la primaria, por ahí trabajaba también. Desde muy chico también trabajo en las fincas con mi viejo, ayudándole a mi viejo. Y bueno, y después me dediqué directamente a la finca y hace uno o dos años atrás me dediqué lleno a la música y bueno, y acá estamos. Gracias a la música estoy acá. ¿Se puede vivir de la música? Se puede vivir de la música. Sí, siempre hay oportunidades para hacerlo. Con el empuje de la tele, ¿no? Con el empuje de la tele. No, igualmente teníamos ahí un proyecto armado, íbamos tocando más en la zona nuestra que en la zona de Mendoza, pero bueno, con la tele es increíble. Compositor, músico, haces más cover. ¿Qué es lo que hace Mario Bilurón? En realidad ahora he empezado a componer, me he puesto a hacer mis canciones propias, además tengo dos canciones propias, voy a lanzar la tercera. Y sí, también hago covers de todas las canciones que me gustan. Siempre tengo un repertorio bastante variado, está bueno. ¿Más te gusta hacer cover? ¿De qué? ¿Más te gusta hacer cover? No, yo hago de todo. Hago de Abel Pinto. ¿Abel Pinto? Luciano Pereira, hago de Chaqueño, hago de Juan Gabriel, de un montón de artistas. O sea, me gusta lo que, si la música es buena, yo la hago. O sea, si está bueno lo que hice y lo que cuenta, lo hago. ¿Alguna canción para tu hermano? Estoy escribiendo una, pero de algún artista no, todavía no, pero voy a escribir una para él, si Dios quiere. ¿La familia se junta a veces a cantar todos juntos? ¿Hacen música familiar? Ni hablar, sí, eso es lo fundamental. En mi familia siempre tuvimos esa costumbre de juntarnos los fines de semana a comer un asado, a compartir música, que en realidad a todos nos gusta. Mi papá también es folclorista, mi mamá baila folclore y mi hermano también le gusta, así que siempre nos juntamos a comer, a tomar algo y a guitarrear. ¿Qué te parece Atahualpa Yupanqui? Es hermoso, el lugar es hermoso. No pensé que iba a ser tan lindo así, o sea, porque este salón es para baile, ¿no? Y empezaron a usarlo ahora para hacer show en vivo. No, la verdad que sí, es hermoso el espacio, todo. Se le agradece un montón a Marcelo por haberlo. ¿En Córdoba has estado en otro lugar? Con La Voz Argentina estuve en el espacio Quality en Córdoba, capital. Y también teníamos que actuar en Alta Gracia, en la fiesta de las colectividades, pero se suspendió por la lluvia y no pudimos participar, así que esta sería como la segunda vez que vengo a Córdoba y la primera como solista. Gracias por compartir esta comunicación con nosotros. ¿Algún mensaje a los músicos, a los folcloristas que están empezando? Nada, que la música te abre un montón de caminos, que la música te sana el alma, que la música te da todo. La música en realidad te da todo y te lleva a conocer un montón de lugares y a un montón de gente, que eso es lo más importante, así que a todos los que están empezando, que sigan para adelante, nomás metiéndole con todo, que en la vida todo se puede.